Estamos protestando por los pedidos de alimentos porque ellos manifiestan que el ejército entrega periódicamente. El periódicamente fue, en mi barrio particularmente, la primera vez, o sea, la última vez fue en diciembre y la semana pasada. O sea, un kit de alimento tiene que durar 6 meses. Acá hay 2 merenderos y un comedor y yo en la cooperativa. ¿Estos establecimientos están funcionando? Con recursos propios o con lo que se dan de donaciones, reciben de donaciones, pero del ministerio nada. Más en esta situación, hace un año y medio de pandemia, que estamos en pandemia, en los barrios han recibido 5 o 6 kits alimentarios. Si no, que te muestren la planilla a ver cómo lo recibieron ellos, o sea, cómo lo distribuyeron ellos. Yo no te puedo decir, en mi barrio yo sé que recibieron 6 en lo que va de la pandemia. ¿De qué barrio estamos hablando? De Cabal. Yo tengo 90 asociados a la cooperativa. Pero ¿qué pasa? No, o sea, no te dan los kits de alimento. Imagínate si te van a dar colchones, frazadas, chapas para la gente que necesita o lo que fuere. Es imposible que te hagas un pedido porque ellos te mandan a los CAFO, a los centros zonales. Para pedir una frazada vos tenés que pedir turno al CAF, te dan para 15 días, a los 15 días te atiende, pasa 15 días para que vaya al ministerio, o sea que la frazada es para cuando sea el verano. Me parece que no tiene sentido eso, la solución es hoy. Estamos decididos a darle hasta las últimas consecuencias, no lo va a parar la pandemia. Lo vamos a cortar en distintas partes del centro, las paredes, y vamos a llevar gente al Ministerio de Desarrollo. Esto continúa.